El concejal de Economía y Hacienda, Pedro Antonio López, considera muy positiva la propuesta de reducción de gastos en el presupuesto del ejercicio 2011 aprobada en sesión plenaria del pasado jueves. Una satisfacción que contó con el apoyo del equipo de gobierno y la abstención de los grupos de la oposición. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Como ven, sigue coleando el tema del pleno y de las decisiones que se tomaron en el salón plenario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el pasado jueves. Hoy, en el día en que les vamos a hablar de otras muchísimas cuestiones, en el día en el que, bueno, pues nosotros queremos agradecerles su confianza y que estén ahí, bien a través de la emisión analógica de Faro Televisión, bien a través de la emisión radiofónica de Radio Ciudad o bien en la red de redes, en internet, en nuestro blog farotvroquetas.blogspot.com. Ahí estamos abiertos, como se suele decir, hasta el amanecer, como aquella vieja película. Las 24 horas del día, a cualquier hora ustedes pueden ver este espacio de noticias, este programa de noticias a través de internet. Además de números, además de Hacienda, hoy vamos a hablarles de otras cuestiones. Por ejemplo, del turismo. Hay varios hoteles que se están dando un remozón de cara, entre ellos el más importante, desde luego, el Zoraida Park, de cara a la temporada de verano. Ojalá que sea muy beneficiosa para los empresarios. Hoy analizaremos alguna de las obras en las que están inmersos algunos hoteles del municipio de Roquetas de Mar, así como, bueno, pues el balance y previsión de un año que ha pasado, de una temporada estival que ha pasado y de una temporada que está por venir. Las obras, ya les digo, como principal protagonista en la remodelación y modernización de hoteles. Pero esto no será todo, desde luego. Habrá otras muchas cuestiones que les vamos a adelantar en el que es nuestro habitual sumario. Se lo hemos venido contando, David Bisbal actuará mañana miércoles y pasado mañana jueves en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar con entradas absolutamente agotadas. Como les adelantábamos, será el 25 de noviembre cuando se celebre la cena entrega de premios del segundo Premio Taurino Ciudad de Roquetas, que ha ido a parar a la República Francesa por su apoyo a los toros y su catalogación dentro de la UNESCO. Y también les hablaremos del primer torneo municipal de pádel, primer torneo de pádel Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que se va a celebrar en el Puente de Diciembre. Tienen la posibilidad de inscribirse ya. Las inscripciones, como les digo, están abiertas. Y no seremos los únicos que no les hablemos del debate, desde luego. Todos los medios de comunicación en España hoy colea el debate electoral de la noche de ayer, hecha a través de la Academia de la Televisión y que fue retransmitido, pues, por la práctica totalidad de todos los canales nacionales que ayer hicieron programación especial en torno al debate de los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy. Pero nosotros, eso sí, vamos a tratar el debate de una forma, dijéramos, de perfil, ¿no? Como estaban precisamente los candidatos ayer, de perfil, de cara a las cámaras. Por lo menos en esa primera toma de imagen que se hizo de ese plató, que, oye, de verdad, parecía una nave espacial, ¿eh? Más que un plató de televisión. A mí particularmente, la verdad es que no me agradó mucho el plató, pero también es verdad que anoche lo menos importante era el plató y lo demás eran los contenidos de uno y otro candidato. Pero como les digo, el debate lo vamos a tocar absolutamente de perfil y simplemente es una excusa para recordarles que ustedes tienen, no es una obligación, desde luego que no es una obligación, al menos jurídica, pero sí moral, una obligación moral de ir a las urnas el 20 de noviembre, de votar, de participar en las elecciones que van a dar lugar al nuevo gobierno de nuestro país y que va a estar los próximos 4 años tirando de las riendas
de este país llamado España. Por eso les digo, uno se siente con mucha más capacidad moral en caso de protesta o en caso de halago si ha participado de las elecciones. No participar, no votar y luego quejarse es demasiado fácil. Por eso nosotros les seguimos insistiendo desde este medio que por favor participen, que voten a quien quieran, a quien crean que de verdad va a sacar a España de esta auténtica crisis galopante en la que estamos. A quien vea más fiable, a quien vea más sincero, a quien vea más honrado, al que, como en muchas ocasiones, aunque no estimo que sea lo correcto, al que parezca más guapo. Pero miren, cualquier razón es buena para votar, pero votar, ¿no? Ir a las urnas y ejercer su derecho al sufragio, a elegir quién y cómo quieren ustedes que España camine en los próximos 4 años. Eso es lo que deseamos todos, que camine, pero que camine hacia adelante, no hacia atrás, que no demos paso en falso. Pero como les digo, lo importante es que ustedes vayan a votar, que ustedes sean partícipes de la decisión de este país, que decidan en conciencia quién lo ha hecho mal o quién lo ha hecho bien, quién lo puede hacer bien o quién lo puede hacer mal, que elijan según sus criterios, pero que voten. Que voten porque su voto es muy necesario para el desarrollo y el avance de este país, mucho más de lo que ustedes se creen. Un voto es extremadamente importante y por eso cada uno de ellos tiene que pensarse concienzudamente. Tienen que valorar, tienen que razonar el por qué apoyar a una fuerza, a otra o a la de más allá. Para que tampoco nos acusen de bipartidismo. Hay muchos partidos que se presentan a las elecciones. Aunque también no es menos cierto, sea más correcto o menos correcto, que al final todo tiende al bipartidismo, ¿no? Y que al final la decisión es una u otra. Es verdad que también ahora hay la amalgama, mucha más amalgama de partidos políticos en el espectro y que eso pues diversifica un tanto el voto. Pero también saben que las teorías del marketing político siempre estiman que un altísimo porcentaje, en torno a un 90-92%, consideran al final que el voto útil, entre comillas, es lo que va a decidir o no el resultado de unas elecciones y por tanto ese altísimo porcentaje se decantan por el bipartidismo. Pero lejos de eso, que solo son teorías, cada uno que vote a quien quiera, cada uno que elija, cada uno que estime si los que están son suficientemente o están suficientemente dotados para seguir o si los que vienen están mejor dotados en cuanto a propuestas para entrar. Es una decisión libre, una decisión que ustedes y solo ustedes pueden tomar. Ahora, lo que yo sí les quiero rogar prácticamente, si hace falta rogar, es que vayan y voten. Y que voten en conciencia. Y que voten a quien de verdad ustedes creen que pueden sacar este país adelante. Dicho esto, nos metemos de lleno en los temas propiamente del municipio de Roquetas de Mar. No porque este no lo sea, porque desde luego la campaña electoral y las elecciones generales nos cae de lleno en el municipio de Roquetas de Mar. Nos jugamos mucho, ¿eh? Muchísimo, porque las políticas que se tomen, si se elija uno a otro o al de más allá, van a depender en gran medida de las inversiones a realizar de uno, de otro o el de más allá. Así que no es por eso por lo que digo que nos metemos de lleno en temas roqueteros. Este lo es y mucho, pero en temas centrados concretamente y ocurridos en el municipio de Roquetas de Mar. Y uno de ellos es la liquidación del presupuesto del 2010. ¿Saben ustedes? Del 2011, perdón. ¿Saben? No, perdón, hablo bien. El 2010, presupuesto de 2010. Y en liquidación es de presupuesto pasado. Como les digo, el pasado jueves, en el pleno, le hemos venido contando estos últimos días los principales asuntos del plenario. Y otro de ellos era el de la liquidación del presupuesto de 2010. El concejal de Hacienda considera muy positiva su propuesta de reducción de gastos en el presupuesto del ejercicio 2011, aprobada en la sesión plenaria del pasado jueves con los votos a favor del PP
y la abstención de los grupos de la oposición como consecuencia de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010, que arrojó un remanente líquido de tesorería negativo por importe de 1,5 millones de euros, más o menos, ya que dicha propuesta se ajusta a la normativa legal vigente y afecta a partidas presupuestarias que no perturban el servicio o la finalidad a las que iban destinadas. Y, por supuesto, no afecta a ninguna aplicación presupuestaria de partidas destinadas a educación, salud o servicios sociales. En opinión de López, de las tres opciones posibles que marca la ley, el equipo de gobierno ha optado por la más favorable para los intereses municipales, ya que evita recurrir a un crédito hipotecario o bien contemplar la cantidad de 1.432.000 euros en concepto de gastos en el presupuesto del año 2012, que supondría reducir las inversiones en el ejercicio. En definitiva, el concejal valora que con esta opción se absorbe este año la totalidad del déficit del 2010 y solo afecta a aplicaciones presupuestarias que pueden ser reducidas sin que se perturbe el servicio o la finalidad a las que iban destinadas. Y los que también tienen que echar manos de presupuesto ahora en el invierno son los empresarios hoteleros, que están remozando, permítanme la expresión, renovando o reformando sus hoteles. Esas grandes empresas, porque sin duda lo son, que dan trabajo a miles de personas en verano y que acoge a decenas de miles de turistas. Con la llegada del frío, buena parte de los hoteles de Roquetas ya han cerrado y aprovechan pues, para realizar esas reformas que yo les decía. La escena es muy habitual en Roquetas de Mar y, aunque en casi todos los hoteles son pequeñas las reformas que se hacen, pues pintado, renovación de algunos elementos. En el caso de esta temporada hay una excepción, que es el Hotel Zoraida Park. Como ustedes están viendo, el hotel va a reformar prácticamente todo, desde la fachada hasta el interior. Pertenece, como ustedes saben, a la cadena Evenia. Es uno, el Zoraida Park, de los más antiguos, si no el más antiguo del municipio de Roquetas de Mar. Yo creo que este es el que se llamaba Hotel Roquetas, estaba ahí perdido, se acordarán ustedes, hace 20, 30 años estaba perdido ahí en una zona donde había que cruzar toda la bajadilla y no había ni una casa, y hoy en día pues es el primer hotel de la urbanización de Roquetas de Mar en cuanto a llegada se refiere, ¿no? Bueno, pues las instalaciones están siendo completamente renovadas, nuevo tipo de balcones, nuevos acristalamientos dobles, en definitiva una reforma muy, muy importante. También los vestíbulos principales se están reformando, ambiciosa reforma de jardines y piscinas exteriores, donde se pondrán en marcha aguas tematizadas, que poco tendrán que envidiar a cualquier parque temático. Para el director del establecimiento, Javier Arnedo, tienen que hacer cosas en el complejo para que la gente se anime a venir en una nueva apuesta en un hotel que además va a reducir el número de sus habitaciones de 500 a 460 para acondicionar 52 Junior Suite de mejor calidad. Otro de los establecimientos que también está sometido a un plan ambicioso, el Hotel Puerto Magno de Agua Dulce, en este caso perteneciente a la cadena HLG Hot Hotels. Se trata de uno de los alojamientos más emblemáticos de nuestra localidad. El Puerto Magno lleva tiempo haciendo una transformación en sus habitaciones y la previsión para este año es que se puedan acometer la reforma de las dos plantas que quedan, así como los vestíbulos y zonas comunes, aunque la intención es seguir funcionando sin tener que cerrar el propio hotel. Y ya que hablamos de turismo, algo que acrecenta de forma importante el turismo es la fiesta nacional, el mundo de los toros. Así, por ejemplo, lo han entendido en Francia y en la República Francesa. El gobierno, a través de su Ministerio de Cultura y el Observatorio Taurino, pues han conseguido que los toros estén como, o sean considerados como patrimonio inmaterial de la humanidad. Una cuestión que ha sido realmente importantísima como empujón, como espaldarazo a la fiesta de los toros en Francia. Algo que, desde luego, acrecenta, como les decía, el papel, la función y el sentido último de la fiesta nacional como evento, como fiesta, como cultura. El segundo premio, el primero saben ustedes que se le dio, como están viendo en las imágenes, a Luis María Anson. Bueno, pues el segundo de los premios se le va a entregar precisamente, como les digo, a la República Francesa. También se van a entregar otros premios a los ganadores, a los triunfadores de la temporada 2011 en el municipio de Roquetas de Mar. Ya le iremos contando más, pero parece claro, y les hablo de hoy, de intuición, ¿no? Después de ver cómo se desarrolló la feria,
que Manzanares va a tener algún premio después de la extraordinaria corrida que hizo. Bueno, pues la entrega de premios que será el 25 de noviembre en este municipio y se contará pues con casi toda seguridad, como mínimo con la presencia del embajador de Francia en España, si no es que viene alguna autoridad francesa del Ministerio de Cultura. Y si hablamos de cultura, hablamos de música. Y si hablamos de música en Almería, hablamos de Bisbal. Y si hablamos de Bisbal, hablamos de Roquetas y del teatro. Porque en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, mañana, Bisbal va a cerrar su gira acústica. Una gira magistral. Lo ha llevado por los mejores teatros del mundo. Una gira en la que el cantante almeriense vuelve a poner en escena un espectáculo magnífico. Una gira acústica donde su voz impera por encima de todo, aunque el acompañamiento no es menos exquisito. Un recorrido por sus mejores canciones, por sus más grandes éxitos. Un recorrido por la historia musical de este almeriense que comenzaba en Operación Triunfo y que se ha convertido en un icono ya de la música española. Bisbal tiene predilección por Roquetas de Mar. Eso no hace falta hoy asegurarlo, porque ya está asegurado desde hace mucho tiempo. Nos ha elegido para presentar alguno de sus discos a nivel internacional. Nos ha elegido para iniciar gira en el teatro. Nos ha elegido para hacer el gran concierto del verano en la Plaza de Toros en alguna de sus giras. Y ahora nos elige para cerrar esta gira acústica que tanto pundonor y esfuerzo le ha llevado a hacer. Pues Bisbal, como también, no es menos cierto, ha vuelto a encontrar la respuesta magnífica del municipio de Roquetas de Mar. Con dos llenos rutilantes. No queda una sola entrada para ninguno de los dos días, ni miércoles ni jueves. David Bisbal es, sin lugar a dudas, la estrella del momento y, por supuesto, la estrella roquetera. Hoy terminaremos con David Bisbal. Nos gusta a nosotros siempre terminar con... Hay muy poquito, me dicen. Bueno, pasa un poquito. Mañana, aunque en el momento en el que nosotros estemos en directo, él estará actuando, pues mañana podemos terminar. Y a quien no pueda ir al Teatro Auditorio, bien porque no haya conseguido entrada, bien porque tenía que trabajar o bien porque no le ha apetecido, pues aunque sea una cancioncita, le traeremos de David Bisbal en el Teatro Auditorio, dentro de su gira Sin Mirar Atrás, que presentó en el municipio de Roquetas de Mar. Dicho esto, nos vamos al mundo del deporte. Porque ustedes tienen también una cita el próximo puente del mes de diciembre. Aquí en Roquetas se va a celebrar el primer torneo municipal de pádel, en las pistas de pádel de Las Salinas, esas pistas de cristal que están hechas donde están los campos de fútbol, se va a celebrar ese primer torneo. Las inscripciones están abiertas. Cuenta con el patrocinio de numerosos establecimientos del municipio de Roquetas de Mar, todos ellos importantes, entre ellos, y ya que hablábamos de hoteles en el día de hoy, pues... los hoteles Bahía Serena y Neptuno son uno de los grandes patrocinadores de este torneo municipal, Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que se hace por primera vez en Las Salinas, pero con ganas de seguir creciendo, no solo en este torneo y no solo una vez al año, sino que se extienda a más zonas del municipio y a más zonas y a más época del año, no solo este mes de diciembre. Tenemos un verano que es realmente magnífico para la práctica del pádel. Bueno, pues si ustedes juegan pádel y quieren inscribirse, hay, ahora les hablo de memoria, pero creo que son tres categorías en las que ustedes tienen opción, según su nivel, de optar a todos los premios. Y los premios son realmente importantes. Ya les iremos contando a lo largo de este mes de noviembre, como tenemos tiempo, de todos los detalles y todo el adelanto de este torneo de pádel Ciudad de Roquetas. Nos vamos al tiempo. Información meteorológica prevista para las próximas 24 horas. De nuevo parece haber llegado el verano. Como ven, alternancia de nubes y claros en todo el continente con riesgo de precipitaciones en la península ibérica. Ya verán que ahora en el mapa específico de nuestro país es en la zona norte, pero como les digo, entra una nueva borrasca. Y es que estamos ya casi en invierno. Si no entran ahora, ¿cuándo van a entrar? Llega el fresquito, sobre todo en la parte norte. Como ven, es el Cantábrico donde se
cierra todo el cielo para dejar lluvias, y esa borrasca que empieza a entrar por el oeste de España, sí, por el oeste de España, hacia el este, hacia el Mediterráneo, con lluvias en Extremadura y Galicia. Aquí todavía, como les decía al inicio, el verano parece haber vuelto, con máxima prevista de casi 20 grados y una mínima de 12, con vientos moderados de poniente y con cielo completamente despejado para mañana. Me dejaba yo en el tintero, pero bueno, lo vamos a dejar para mañana, porque ya también se lo recordábamos en el día de ayer, la cena de Cáritas, la cena de Cáritas, que es el 11 de noviembre, este viernes, a las 9 y media en el campo de golf. Así que una cena benéfica en la que ustedes pueden ayudar a los más desfavorecidos de nuestra localidad. 11 de noviembre a las 9 y media. O sea, allí mismo pueden comprar, si ustedes quieren, la tarjeta para poder acudir a la cena. Nosotros nos vamos y nos están escuchando a través de Radio Ciudad y a través de nuestro blog, porque eso significa, bueno, los de Radio Ciudad se han podido incorporar un poquito tarde, pero como saben, la repetición solo se produce en la emisión analógica de Faro Televisión, o si ustedes nos han cogido iniciados y quieren vernos y escucharnos desde el inicio, pues solo tienen que pulsar en su ordenador farotvroquetas.blogspot.com y ahí nos ven el informativo entero. Nosotros, si nos están viendo a través de la emisión analógica, volvemos en apenas 4 minutos, pues que en cuanto termine el trocito pequeño de David Bisbal y una promo de esta cadena. Gracias y buenas noches. Dime por qué se pasa el tiempo sonriendo así mi corazón y te siento.